Buenas tardes, señoras y señores. Esto es En la Boca del Lobo en Japón. Tenemos el gusto de tener hoy al presidente de la Asociación Peruanos de la Construcción Civil en Japón. Y aquí lo tenemos, realizando su calentamiento preparatorio a sus ejercicios de rutina. Aquí lo tenemos. Hay que recordarle a todos nuestros televidentes, pues, que el ejercicio es un alimento más de nuestro cuerpo. Quien no hace ejercicios simplemente está condenado a cualquier riesgo en su vida. Eso no lo decimos nosotros, lo ha dicho la ciencia médica en mil idiomas. Y por eso hoy día estamos ofreciéndoles estas imágenes de que hablan por sí solas y que dicen, pues, de cómo los que trabajan en este rubro de la construcción civil acá en Japón cuidan su estado físico por una sola razón. El cuerpo es una máquina. Es como una máquina mecánica que tiene que ser cuidada, tiene que ser engrasada, tiene que ser limpiada, tiene que ser, pues, vista desde todos los ángulos de riesgo que se pueda malograr desde un mecánico, por ejemplo. Y en el caso del cuerpo humano, pues la ciencia médica ya nos ha enseñado también hasta la saciedad de cómo debemos de cuidar nuestro organismo. Señoras y señores, hoy 15 de agosto del año 2014, estamos aquí en el campo deportivo de béisbol. Este campo hace unos días atrás estuvo lleno de agua. Y hoy tenemos aquí nuevamente, hoy en la mañana hemos estado haciendo hemos estado participando del trabajo comunal en el recojo de las piedras, amontonarlas para luego depositarlas en la ribera del río. Y ya tenemos aquí, entonces, a Taro Kishishita. Son en este momento las 5:45 de esta tarde y aprovechando después de todos los quehaceres en la casa. Presenciando este breve calentamiento físico para mantener el estado físico en forma. ¿Para qué? A partir del próximo lunes empiece a trabajar, a funcionar, sin presentar falla alguna. Taro-san, konnichiwa. Konnichiwa. Dou desu ka? Genki desu ka? Sukarete ru ka? Sí. Hay que tener el cuerpo en forma. Sí. Porque. Sí, a ver, a ver. En este trabajo que tenemos. Sí. Tú, como bien sabes, estás en el mismo rublo. Sí. El recontra matado. Claro. ¿Y para eso se necesita tener el cuerpo? Tienes que tener el cuerpo ágil. Ajá. En actividad. Ajá. Tú vienes de trabajo. Ajá. Llegas a tu casa, comes, duermes. Ajá. Veo mi televisión, como y me duermo. ¿Eso está bien? No, está mal. Para mí está mal. ¿Para todo el mundo, Taro? Para todo el mundo. Todos los que hacen trabajo fuerte o cualquier trabajo. Un poco de ejercicio. Media hora, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Ay. Hagan ejercicio. Lo recomiendo. Es bueno para la salud. Para que tu cuerpo esté en forma. Y no tengas cansancio. Y a nuestro encargado, nuestro capitán en el Perú que representa la Asociación de Peruanos de la Construcción Civil en Japón. ¿Qué le dirías al compañero Nicolás Vicente Campos? Mi compañero Nico, me siento orgulloso del hombre que está progresando y veo que más está progresando y aparte que está estudiando. Me orgullezco de él porque él ha sido uno de mis compañeros en este trabajo. Él ha estado 20 años acá. Y ahora siendo, pues, patria y bueno. Y dando trabajo a los peruanos.
¿Qué es una cosa? La modalidad de lo que es, llevó la modalidad de Japón a Perú. Ajá. Y eso, yo cuando fui a Perú, ajá, me quedé sorprendido. Ya, y me contacté con Nico, me dijo que si podía ayudarle, le ayudé y... Por supuesto, y estaba... Y sorpresa que era la misma... Estábamos en el mismo rubro trabajando. El mismo rubro de Japón, la misma vaina. Nicolás estaba cumpliendo una visión que, bueno, pues él está esperando todavía un poco más para poder, no, digamos, decirle más al mundo de lo que estamos haciendo. Claro, él quiere seguir progresar más y me gusta. Y me orgullece porque él ha sido uno de mi grupo. Por supuesto, por supuesto. Desde abajo. Así es. Así es, como yo tengo acá un rango, después de acá de Sacho sigo yo. Así es, así es. Y tengo a cargo un grupo. Mucha responsabilidad. Y eso, y a Nico. Oye, y me estaba contando la pasada que a los japoneses también les das sus chiquitas para que hagan el ejercicio, un poco que le tomas el pulso en su estado físico en la gimba y que un poco averiguas en su vida personal. Cuéntanos algo de eso. Hay japoneses que son trabajadores y que son que se relaja y ya no trabaja. Ajá. Entonces, como yo soy encargado de la obra, de lo que el jefe, que se llama Sacho, me manda, y yo les tengo que hacer ejercicios en la mañana. Ajá. Para que suelten el cuerpo. Y hay uno que se me revelan, ¿ah? Sí, a ver, cuéntanos en detalle, a ver. A los que se me revelan, ya, los mando a sentar. Les digo que no trabajen, que se regresen, y los mando que se vayan con tren. Ajá. Y no me refutan. Y yo les doy cuenta a Sacho. Y el Sacho al día siguiente nos reúne a todos y a todos les grita. A todos les grita. Claro, un poco que la disciplina de que uno recibía en los primeros días de este trabajo, claro, ahora nosotros le damos una reingeniería, digamos, y tratamos de que pues no haya un rompimiento de filas en el mismo japonés, ¿verdad? Claro, acá no hay que, yo soy japonés, tú eres peruano, que tú no me mandas, acá no hay nada. Acá lo que mandas es la antigüedad. Por supuesto. Lo que saben. Por supuesto. Ya, yo soy encargado. Cualquier reclamo que venga, vienen contra mi contra. ¿Ya? Y así el otro día, anteayer, le grité a dos. Ya. Y uno medio que se reveló. Dos rebeldes, ya. ¿Y? Se reveló y le dije, ven, saca, agarra tus cosas y te vas. No tenía plata ni para el tren. Te vas. Cosas. Ya tú ves lo que haces y te vas. Y dijo, me voy a quejar con el Sacho. Lo llamó al jefe. Y el jefe, ¿sabes qué le dijo? Agarra tus cosas y vete en tren. No tengo plata, tú verás cómo haces. No le has hecho caso a Taro. Él es mi segundo mando. Así qué es. Bien. Ese ejercicio, porque si no, mañana hay chamba. Mañana hay que seguir trabajando. Wow. Sayonara, Taro. Así como ejercicio, nos vemos. Arigato.